¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos sean a Skyrim temporada 2, la hija de Alixa. Y bueno, déjenme presentarla porque no la he presentado, ¿ah? Esta es la hija de Alixa. Como saben, tuve que comenzar Skyrim de nuevo. Pero pues no se preocupen, le estoy echando ganas. Como pueden ver, ya soy nivel 19. Le estoy echando ganas para que no tengan que ver todo otra vez. Y en esta ocasión, pues me encuentro en esta cueva de los Falmers, de estos güeyes que son ciegos, pero que tienen unas pinches orejotas y te escuchan con todo. Tenía yo un montón de curiosidad de esta cueva, la verdad, porque es la cueva de los Dunmer o Duemer, no recuerdo cómo se llaman, que son las de los enanos, y parece ser que ahora viven aquí los Falmer, ¿no? Porque los enanos están extintos, o se fueron, o no sé qué cosa pasó. Ah, y bueno, en esta ocasión también quería decirles que tenía así como mucha curiosidad de esta misión, porque sinceramente hay unos esqueletitos por aquí, y vean este, por ejemplo, es de que hubo un derrumbe en la cueva. Trata, de hecho aquí lo traigo, a ver, me lo encuentro, comida, aquí, libros, no recuerdo, es este. Oímos cosas en la oscuridad, todos los sonidos parecen amplificarse y resulta difícil dormir por la noche. Trata de que son unos güeyes que vinieron a buscar tesoros, ya lo estuve leyendo y todo eso, y vinieron a buscar tesoros entre familia y todo y demás. Y bueno, en fin, que se les vino encima el mundo, o sea, esta montaña se les vino encima. Tuvieron bastantes problemitas, pero algo muy curioso que me acaba de pasar, dije, bueno, me dio curiosidad de ver qué había atrás. Y como saben, este es nuestro Trujillo secreto. Bueno, no tan secreto, ya todos saben. Y vamos a ver algo en este momento muy extraño, pero súper, súper extraño. Este video no creo que dure mucho, sinceramente. Pero espero... ¿Qué pedo? Escucho algo, ¿no? Espero que les guste. Vamos a ver. Miren, hay una cámara secreta detrás de las rocas estas. Y aquí está esto. Corona de Varencia. ¿Qué coño es esto? Y bueno, si se fijan bien, o sea, corre agua de quién sabe dónde, como siempre en Skyrim, que no está mal, ¿no? O sea, pero bueno, en fin, hay unas carretillas. Me imagino que aquí estaban excavando estos tipos. Y se ve sangre, se ve un libro, que de hecho es el libro de esta corona, que no sé qué pedo. Aquí hay un güey que parece ser que le tocaran las flechas machines por tratar de alcanzar la corona. Una espada de hierro. Supongo que esto es de una historia. Aquí hay una espada de hierro flotando, no sé por qué. Espada élfica. Hubo una pelea por obtener esa corona. Ok. Más carretillas. Flecha Falmer. Más carretillas. Sacos, supongo, con comida. Ajá. Y bueno, en fin, que es un lugar muy bonito y todo. Y se me hizo curioso realmente, porque todos sabemos que en Skyrim hay secretos de a madres. O sea, todo te lo esconden. No sé si hayan más secretos así como este, pero la verdad es que está muy chingón, está muy bonito. Y dije, bueno, pues debe de haber una forma... ¿Qué es esto? Ay, ay. Me metí en el muro. Dije, bueno, pues debe de haber una forma de entrar a esta cámara, ¿no? Y dije, bueno, pues dale, vamos a ver allá por los lados. Vi un camino y dije, por acá igual y es lo mismo, ¿no? Y sí, miren, aquí hay un camino, pero adivinen qué. Típico, está imposible de pasar aquí. No sé si sea de alguna misión en especial o algo parecido, pero aquí no hay nada. Básicamente está cerrado. A ver, vamos a la otra extremidad. Supongo que está igual, porque es como que clásico del Skyrim. Déjenme ver aquí, ¿qué pedo? Me da un chingo de curiosidad siempre estos tunelcitos. Miren cómo se ve desde abajo. Estoy desde abajo del mapa, obvio. Oh, aquí hay un güey atravesado, ¿no? Sí, con un hacha y en el corazón, güey. Bueno, vamos al otro caminito. A ver si aquí hay algo. También hay otro caminito. Derrumbado. Y igual, básicamente no hay cómo entrar. No entiendo, pero para nada, cómo uno puede entrar a esto.
Nada, está súper, súper raro. A ver, vamos a leer este librito. Quiero saber qué pedo. La auténtica plataforma. Volumen 5 de Anónimo. La auténtica Varencia. ¿No? Como predijo Simaco, el robo de báculo del caos tuvo pocas consecuencias a corto plazo. El emperador del momento, Uriel Septim, envió algunos mensajes bastante crudos expresando sorpresa y descontento por la desaparición del objeto e instando a Simaco a hacer todo lo posible por localizarlo y comunicar sus avances al nuevo mago guerrero imperial, Jagar Charn o Karn, no sé cómo se pronuncia, en cuyas manos dejaba el asunto. Digamos que es Charn, ¿no? Charn. Simaco explotó disgustado y frustrado mientras recorría la pequeña sala donde Varencia, embarazada ya de unos meses, se sentaba serena. Oh, era de una reina y guardaba una manta de bebé. Yo no le daría instrucciones sobre cómo cruzar la calle, ni aunque fuera un borracho, ciego, viejo y senil. ¿Qué tienes en su contra, cariño? Simplemente no me fío de ese elfo híbrido. Es una parte elfo oscuro, otra alto elfo y otra a qué saber, a saber qué. Estoy seguro de que posee todas las peores cualidades de esa mezcla de sangres. Resopló, nadie sabe mucho sobre él. Dice que nació en el sur del bosque Valen, que su madre era una elfa del bosque. Parece que ha estado en todas partes desde... Tres puntos. Varencia sumida en el conformismo y la lasitud, no sé qué es eso, de su embarazo. Se había limitado hasta ahora a bromear con Simaco, pero de repente soltó su labor de costura y miró algo. Había despertado su interés Simaco. Es posible que ese tal Jagar Charn sea el ruiseñor disfrazado. No, casi no entiendo esta historia, está muy extraña. Simaco reflexiona antes de responderle. No, querida, la sangre humana parece ser el único componente ausente en el árbol genealógico de Charn. Para Simaco eso era un defecto y Varencia lo sabía. Su esposo despreciaba a los elfos, perdón, del bosque por considerarlos ladrones vagos, a los altos elfos por ser intelectuales, decadentes, pero admiraba a los humanos, especialmente a los bretones, por su combinación de pragmatismo, inteligencia y energía. El ruiseñor del corazón de ébano. Órale, güey. Del clan Ratín, de la casa de Mora, en particular esa casa ha albergado sangre humana desde sus orígenes. Corazón de ébano tenía celos porque Báculo se colocó aquí cuando Tiber Certin nos quitó el cuerno de la invocación. Órale, güey. Esto es de una misión que tengo ahorita. Varencia suspiró. Tengo que conseguir el cuerno de no sé qué chingado. Realidad entre Corazón de Ébano y el duelo se remontaba casi a los comienzos de la historia de Morrowind. Ay, no mames, o sea, igual de Skyrim. Bueno, no Skyrim, porque este juego se llama así, Skyrim. Es del Elder Scroll anterior, que se llama Morrowind, o sea, el juego anterior a este. En los pasados las dos naciones fueron una sola y todas las minas productivas las tenían los Radjmim, con poderes feudales, cuya nobleza consideraba el derecho al puesto del rey supremo de Morrowind. Corazón de Ébano se dividió en dos ciudades de estado independiente, Corazón de Ébano y el Duelo. Cuando los hijos gemelos de la reina Lian, nietos del legendario rey Moraelin, fueron nombrados herederos juntos más menos esta época, el puesto de rey supremo quedó vacante en favor de un líder guerrero temporal que sería nombrado por su consejero en tiempos de emergencia provisional. A la mierda, es un chingo, güey. A ver, aquí están mencionando. También le ofreció una sonrisa forzada, incluso a ti, supongo, si especialmente a mí admitió advertir. No mames, es un chingo. Esta es una historia completa, ¿eh? Será mejor que no lo sepas, dijo simplemente. Nada más déjenme leer algún
¡Ah, la madre! Todavía le seguía. Yo pensé que este era el final, ¿eh? Calidades de su... De su abrazo no puedo evitar. Es la historia de... Entre reyes y quién fue... Varencia, perdón. ¿No? Habla del juego anterior y de este juego. No, hombre. Vean, ¿qué pedo con esto? La neta yo sí se los quería leer, pero no, hombre, güey. Esto continúa y continúa. Ok, me lo llevo. Luego lo leeré. Algún día, algún día. Ok, y me voy a llevar la pinche corona. No quede piedra sin... ¡Ah, la madre! Me dio una misión. Ve a ver a Vex. ¡Ah, llevo demasiadas cosas! ¡Ah, fuck you! Ok. Dejen, quería ver esa espada. ¿Qué es lo que trae? Miren, como pueden ver, ya traigo bastantes cosillas por aquí y por allá. Como esta madre fue una misión bien papa. Capturas personas nivel 7 huyen. Ahí está bien pitera. ¡Wow! Se quedó en el aire. Tú me das igual, carnal. ¿Dónde estaba? Ah, ¿por qué vale 200? ¿A poco las élficas valen tanto? A ver, espérame. Espada élfica, ¿no? No tiene nada. Y se quedó en el aire también. Supongo que es por lo mismo de que estoy volando o flotando o lo que sea. Yelmo de acero. No, gracias. Aquí hay otro güey. Oh, un cauro. Un cauro, güey. Ay, vuela más alto, maldita. Esqueleto, buena ondiux. Porque trae dinero y me lo regala. Oh, miren, iba. Trataba de alcanzar la poción. Qué chingonas escenas. La neta, sí, las escenas de guerra de hace mucho se ven bien chingonas en este juego. Vi una también donde hay un güey. No entiendo esa imagen, o sea, no es de guerra, pero está un güey metido en un... En un cubo, ¿no? ¿Cómo se dice? Hagan de cuenta un paquete de alfalfa, alfalta, no, alfalta es un youtuber, ¿no? ¿de cómo se llama? De esto que comen, sí es alfalfa, ¿no? Lo que comen los caballos. Hagan de cuenta trigo, ¿no? Un cuadrado de trigo. Y el güey está metido ahí, pero está así como acostado y sobresale un poco su pecho y la cabeza, ¿ok? Muy extrañamente, pero muy extrañamente, está estirando la mano el tipo este, tratando de alcanzar una cerveza que está en una mesa al ladito. Bien extraño está ese pedo. Siempre que paso por esa misión, la neta no puedo evitarlo, agarrar la pinche cerveza, levantarla, hagan de cuenta como que. Hagan de cuenta así. Ah, no se puede, maldita sea. Que puedes levantar cosas. ¿Ven? Así. Pongan ustedes. ¿Qué pedo con que le cuesta? Y ponérsela al ladito así. Toma, aquí está tu cerveza, carnal. Pero bueno, banda, espero que les haya gustado este súper secreto. La verdad, no me lo habría imaginado. Me dio... No sé, me dio cosas a ver qué es esto. Y parece ser que es una misión. Es una corona. Y seguramente me van a estar persiguiendo por traerla. ¿No? Porque pues... No es como que muy común, ¿no? Está bien extraño. Siempre que pasaba por aquí, yo me preguntaba, ¿habrá algo atrás? ¿Habrá algo atrás? Además que ahí había algo. Me daba corazonada lo machín. Ya saben que el sexto sentido gamer siempre te dice dónde hay algo. Y bueno, pues como ven, pues sí había algo. Se me hizo súper curioso. Pues bueno, banda, nos vemos en la próxima. En lo que trato de subir un poquito más el nivel de Skyrim, y pues, con tal de ver qué más podemos encontrar. Si llego a encontrar otra cosa extraña, pues obviamente se los voy a grabar. Espero que les esté gustando y nos vemos en la próxima. Bye bye.